chicas que durante 15 días han estado trabajando en la zona de Cástulo, excavando, sacando, como todos los años, saben que tanto Marcelo como responsable de toda la zona arqueológica de Cástulo, todos los años nos tiene que aportar algo nuevo de la excavación, algo siempre peculiar y muy llamativo. Ahora hablará él sobre en qué se han basado los trabajos en este campo y, como decía, principalmente a los chicos y chicas que han estado en este campo de trabajo. Indiscutiblemente a los responsables de todo el área arqueológica, Marcelo, sin cuya dedicación y trabajo y esmero pues sería muy difícil que salieran proyectos como este adelante. Y a la Junta de Andalucía, que gracias a través del Instituto Andaluz de la Juventud, gracias a su aportación económica, pues podemos todos los años, desde hace ya algunos años, algo que fue un sueño, el poder contar con un campo de trabajo como lo tienen en otras ciudades y en otras zonas también arqueológicas, poder también contar con este campo de trabajo. Evidentemente, si no fuera por el esfuerzo humano de personas como Marcelo, como los responsables también del área de juventud de nuestro ayuntamiento, pero sobre todo por el trabajo, la ayuda y la subvención que da la Junta de Andalucía, sería muy difícil que pudiéramos contar con este campo de trabajo. Yo solamente agradecer a todos estos jóvenes que han estado pues durante todos estos días trabajando. Me han dicho que es uno de los mejores grupos que han pasado por Cástulo y que esperemos que el año que viene pues contar, si no con todos, con gran parte de ellos, porque ellos se llevan un grato recuerdo de Cástulo, pero también los responsables de Cástulo se llevan un grato recuerdo de ellos. Y agradecer al Instituto Andaluz de la Juventud y al Ayuntamiento que hayan contribuido a los fines que tenemos que desarrollar desde el conjunto arqueológico de Cástulo. Este año se les planteó a este grupo de jóvenes un objetivo, que era literalmente abrir la puerta de un edificio que ya habíamos definido los años anteriores, un edificio de finales del siglo I, inicio del II, con un porte monumental y una entidad bastante importante. Conocíamos dónde estaba la puerta y había que hacer un esfuerzo por hacerla visible. En eso es la tarea que han estado trabajando ellos y eso es lo que han conseguido en este tiempo. Han descubierto literalmente la puerta de ese edificio. Se han quedado a un tris de alcanzar la calle, pero bueno, ya vemos el vano que se ha generado. Y nos descubren un edificio a las expectativas que teníamos sobre este edificio en cuanto a su monumentalidad. Han estado trabajando quizá en la parte de las que conocemos ahora, que mejor se conserva, hasta tres hiladas de sillares, lo que en el futuro permitirá reconocer bien, para nuestro público, reconocer bien el papel de la puerta dentro de ese espacio tan extenso. Son aproximadamente 1.188 metros cuadrados, el edificio se configura como ocupando una manzana entera y estamos en el centro de Cástulo, en el corazón de la ciudad. Para ello ha sido emocionante y también resaltar que este año son un poco más maduros que otros, que en otras convocatorias anteriores, y lo que hemos tenido son ya profesionales en ciernes. La mayoría tienen ya formación en arqueología o en trabajo de conservación y restauración de bienes culturales, de manera que lo que nos gustaría verlo a todos trabajando como profesionales en Cástulo, porque desde luego han dado la talla. No, este edificio lo venimos rotulando desde hace ya unos años, el edificio T. Este es el edificio que encima tiene la judería. Pero con independencia de esa ocupación en el cuarto y quinto, que es cuando se establece en ese lugar, sobre la ruina literalmente de ese edificio, la judería, hemos reconocido también estos años la planta de ese edificio. No sabemos con exactitud qué función pudo tener en la ciudad. Estamos pensando en algún almacén especialmente necesitado de una dignidad, de ocupar ese lugar central de la ciudad. Si hubiera un sitio en Cástulo donde hubiera que almacenar los metales que llegan de Sierra Morena, sería este, el tesoro de la ciudad. Lo siguiente que esperamos, no sabemos cuándo, serán nuevos programas de empleo y el año que viene volveremos a repetir con los campos de trabajo. Mientras tanto tenemos que abordar la memoria.
tenemos que hacer un punto y seguido, cerrar el trabajo que se ha venido haciendo estos 5 años, se han entendido ya vías nuevas y zonas nuevas de interés para las excavaciones, pero hay que cerrar las excavaciones que hemos venido haciendo en el centro monumental de la ciudad. Nuestro trabajo a partir de septiembre va a ser la redacción de la primera publicación exhaustiva de toda la excavación en ese ámbito central. El proyecto Forum tenía esa misión, de poner a punto una forma de trabajar y de recuperar el centro monumental de la ciudad, el foro que finalmente no hemos localizado. El nuevo proyecto Siglo XXI en Casturo pretende, con esa experiencia previa, abordar etapas igualmente clave para comprender la ciudad, la Torre Pública, la Casa Ibérica, donde ha estado ya trabajando la Universidad Chapman, y otros muchos emplazamientos que nos devuelvan un conjunto de ventanas a distintos momentos de la historia de Cádiz. La ciudad romana es muy importante y nos ha devuelto sorpresas de gran envergadura, la ciudad cristiana también la conocemos, pues Casturo es mucho más, también hay una ciudad ibérica, una ocupación en época medieval, y por tanto en el futuro Casturo tiene que abrir ventanas a esos 3.000 años de historia que tiene la ciudad.